Todavía hay un error. Sí, sí, se oye. Okay. Hello okay. everyone. Hello everyone. Welcome. Hello, everyone. To... Uh, Welcome to... uh, I I still I, hear an I still echo. So, hear an my echo so my apologies. Uh, we're gonna start. Uh, we're gonna start with a song. Damatiani uh, uh, is gonna play, is three three play it three times. And you're gonna And you're to write what write, you hear what you hear. Bueno, vamos a escucharlo la primera vez. Llega gigante. 우루루루루루 시구치구네 마가야 시추가 시구치구네 마가야 시추가 마 시추가 시구치 수태야우스네구유 Ya, mes mutia chigú chigú nes Muy bien, eh, recuerden de ir escribiendo la letra porque después la van a dictar, ¿verdad? Ok, sí. so start so writing so start it down, down because, because, because later you're going to dictate it to, it uh, to atamachdiani. Atamachdiani. Shigagigan sempa porque es la segunda vez, sempa. 우루루루루 u 우루루루루 u 시구치구 넷 마가야 시추가 시구치구 넷 마가야 시추가 마 시추가 시구치 Sute yae Yahui sne guyut yae me smutiya chigune itumteu na yo Muy bien chiga gigan uk sempa chigune uh -huh. Magaia hitxuga, txigu txigunet, magaia hitxuga, ma hitxuga, txigu zute jau izne guiut, jau imez mutia, txigu txigunet,

Ah, uh, I, didn't, I didn't okay. Que no que no, que no, le que no le ¿Sí? Sí, Se escucha, ¿Sí? se escucha, ¿Sí? se escucha un eco Vamos a ver qué pasa. Voy a dejar de compartir la pantalla. Uh, pero se me borró todo. Vamos a mm -hmm. ver. pero fíjense que tengo activados los sí está bien como siempre lo ponemos, no sé qué pasó. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no sé ahora si es que escuchan diferente. Sí, se El laptop del laptop de, no ¿tiene, tiene, tiene audífonos. Audífonos. Eh, sí, sí tengo. <laughs> bueno, ahora no sé. Ahora vamos no sé. a ver. Eh, pero si sí escuchan eco, déjenme uh -huh. ver, no le doy compartir. Con usted, está no se escucha eco, pero entre nosotros y con la traductora sí se escucha eco. Eh, vamos a oír y ahora, ya desactivé uh -huh. la opción del audio de la computadora. ¿Se escucha eco? No. No, no. No, no. ¿No? ¿No? Bueno, ya no. entonces eh, sigamos. <laughs> yeah. Ya. ¿Qué más? Mm. Shish shish I wasn't able to hear the word before witsneguyo. Que no escuchó la palabra antes de witsneguyo. Mhm. Mm Eh, dejémoslo así, pero sigamos con lo demás. Después vamos a escucharlo otra vez. We'll continue with what we have and we're going to hear the song again. Ya, yeah, we Mets Mutia. ¿Sí? Shiguchigun. ¿Qué más? Chan. Um, Itsumtegun, ay. Muy bien, nos hace falta una línea todavía y una palabra acá, entonces vamos a escucharlo una vez más. ¿Se escucha bien? ¿Sí, sí? No, ah, no sé si lo escuchan, ¿no lo escuchan? No, no, no hay que no. reactivar el no. sonido del... Ah, eso es lo que pasó, ah bueno, pero ya se volvió a borrar todo. Eh, <laughs> déjenme ver porque ahorita eh, voy a activar, pero se supone que eso es lo que les daba eco, no sé cómo lo escuchan, ¿cómo lo escuchan ahora? Um, um, escucha, eco? ¿Escucha eco? ¿Escucha eco? Sí, hay eso, sí, hay eso. Sí. Pues no sé qué está pasando. Porque sí, cuando supuestamente activo esa opción, es que ustedes escuchan eco. No sé qué está pasando. Eh, déjenme, me salgo y regreso ahorita. Ah, no, pero yo no puedo salirme porque si no todo se cierra, dice. Mm. Ah, um, no puede eh, compartir. Valerie? Um, oh, ya no se escucha eco. Um, no sé, ahora. Ya, ya no es hay, que... ya no hay. Oh, no, ahí está de regreso. Ahí está de regreso. No, no sé qué, qué pasa. Sí, no sé qué pasa. Um, um, bueno, es que Valerie no tiene la canción. Si quiere, Valerie, comparta a usted la pantalla, eh, solo vamos a escucharlo tal vez una vez más en, en lo que estamos escuchando, tal vez puede usted ponerla, te, te tiene la, la presentación ahí y la va oh, pasando, porque no. es cuando yo le doy compartir que no. Sí, que no, si quiere, que... si quiera ponga la canción, es que no tengo el documento, Tamachi, ni lo puse de regreso en el Drive, pero uh -huh. uh, si quiere ponga la canción y cuando... Cuando hablemos de la canción apaga el micrófono de la laptop, ¿De la laptop, tal vez, tal Muy vez. bien. Bueno, vamos entonces. <coughs> Magaya chichuga, ma chichuga, Shiguchi. Sute te neguyu, ya huimes mutilla, gune, itzunte Bueno, eh, se sigue oyendo eco. ¿De un no. Sí. No. Yeah. Yeah. Mm. Sí, no sé qué, qué pasó, pero bueno. Me voy a salir. Um, y bueno, en conclusión, ayúdenme a hacer la traducción ustedes de la canción, por favor, porque ya no, no, no puedo escribir. So if you can translate the song for dharma's niño hey. Sleep baby Ya no lloré Sí mm -hmm. hey. Don't cry anymore ¿Qué más, qué más? Then um it repeats sleep baby don't cry no more Anymore. ¿Sí? repite, repite, no, llores nino. Mm. Lo repeat. ¿Sí? Don't cry, and don't that... cry. Go to sleep. Mm -hmm. Mm -hmm. Duérmete. And then I heard soon, tea si no, ya viene el If not, the coyote is on its way. más. He's going to él te va She's going to okay. not Mutia. Um... Ah, asustar, ¿verdad? Asustar. He's going yeah. to scare you. Él te va a asustar. Ah. Oh. Eh, oh. duérmete, niño, cabeza de ayote. Sleep baby, squash head. Yeah. Bueno, eh, vamos a hablar ahora de las evaluaciones. Ojalá que ya no se escuche el eco. Me avisan si se escucha. Uh -huh. eh, no se escucha. Eh, creo que no. ¿Does anyone hear an echo? No. Okay, no. Bueno, eh, vamos a hablar de las evaluaciones. Eh, este este trimestre es bastante pesado. Eh, y por eso me gusta comenzar hablando sobre las evaluaciones en esta clase para que se vayan programando desde ya. En este trimestre también tenemos tres exámenes y eh, vamos a ir hablando de qué vamos a hacer en cada cada examen. El primer examen, eh, ustedes saben que cada cuatro sesiones nosotros tenemos un examen, es decir, dentro de un mes. Dentro de un mes, el primer examen que ustedes van a entregar van a ser tres artículos de Wikipedia. Pero ahora, estos artículos tienen que contener el doble de la información de los artículos que usted hizo en el nivel 2. Supongamos que usted hizo eh, artículos de dos párrafos, por ejemplo, en el nivel 2, ahora usted va a hacer un... Eh, tres artículos con cuatro párrafos, es decir que tienen que tener el doble de texto del que usted presentó la otra vez. Son tres artículos para el primer examen. Comencemos por ahí. Ah, uh, we're going to talk about the evaluations for this. Third semester. Tamachdiani likes to begin the class by talking about um, what is expected of all of us uh, because the third semester is more intense. Uh, so he's giving us advance notice so that we can schedule our work accordingly and pace ourselves. So um, after each uh, section, so every month there's going to be an exam. Uh, the first exam is about three Wikipedia articles, and they're going to contain double the information in comparison to the two articles that you wrote during the second semester. Uh, solo mencionó el primer examen, verdad, Tamashani? Sí, solo el segundo? primero. Okay. Uh -huh. Ah, no, el primero. Ahora para el segundo examen usted lo va a entregar en la sesión número ocho, es decir, dentro de dos meses. Eh, y van a ser otros tres artículos de Wikipedia y aquí también tiene que tener más información que los ex, que los artículos que usted va a entregar en el primer en el primer examen supongamos que en el primer en el en el nivel número dos usted entregó un artículo de dos párrafos en el primer examen usted entrega un artículo de cuatro párrafos y para el segundo examen usted va a entregar un artículo de seis párrafos, o sea, lo que lo que no es exactamente esa cantidad, sino que usted le va a ir sumando, ¿sí? va a ir agregándole cada vez más información para hacer esos artículos más extensos. Entonces, eh, para el segundo mes son otros tres artículos, pero con más información. so for exam number two this one is going to be due around session number eight around class number eight and so this exam is going to be three wikipedia articles and they're going to be double the information so just to break it down in semester two you handed uh, two wikipedia articles pretend just for the sake of this example pretend that those articles that you handed in were only two paragraphs so for semester three exam one it's going to be four paragraphs right because it's two times longer than the previous exam for exam number two semester three it's going to be six paragraphs the idea is each exam is going to be lengthy it's an article that is more in depth than the previous exam <clears throat> oh, no. Para el tercer examen, que va a ser dentro de tres meses, eh, y eh, mm. va a ser una exposición, y esta exposición se va a hacer en la clase número 12. Usted lleve la cuenta y cuando usted eh, vea que ya vamos a llegar a la clase número 12, el, en la clase número 12 es donde ustedes van a exponer. La exposición tiene que tener una duración de 10 minutos. ¿Y qué van a exponer? Van a exponer un cuento en Now. Um, y pues ahí vamos a estar evaluando. Eh, va a estar Valerie, va a estar Nancy Sixta, va a estar el Taxi Renato y voy a estar yo. Y cada uno de nosotros vamos a darle una calificación. Nosotros nos vamos a ir enfocando en diferentes puntos. ¿sí? Eh, por ejemplo, Nancy Insista y el taxing van a hacer las correcciones y van a darle la nota dependiendo de su pronunciación y de la manera en, lo que, en, en la que usted va contando o va narrando su historia. Sí, nosotros... Eh, con Valerie podemos ir eh, viendo algunas otras cosas más técnicas, eh, y pero, pero sepa que cuando usted termine eh, su lectura del cuento, porque usted puede leerlo, eh, pues va a pasar Nancy Insista y va a darle sus correcciones. Va a pasar Taxi Renato, le va a dar sus correcciones. Va a pasar Valerie, le da sus correcciones. Voy a pasar yo, le doy mis correcciones. Y además... La nota. Entonces, eh, usted lo que va a hacer después de esta clase, usted va a decir: Ah, Nancy Insista me dio 10, Axin 10, eh, Valerie 10, y yo 10. Entonces, esas cuatro notas, usted las suma y las divide entre cuatro. Eh, y pues, ese es el promedio final que le queda a usted. Eh, es necesario que usted eh, comience a conjugar y a crear el cuento también eh, con todos los modos y tiempos. Por ejemplo, ya no es necesario que usted eh, eh, cuando miremos el pasado usted siga usando el GATTA. El GATTA lo usábamos porque no habíamos estudiado los pasados, pero en este trimestre ya vamos a comenzar a ver los pasados, entonces ocupe los pasados como son. También, bueno, es importante la pronunciación, tienen que preparar una presentación de PowerPoint si ustedes lo desean. Eh, aunque hay personas, por ejemplo, que dicen, a mí no me gusta hacer presentaciones de PowerPoint, lo voy a hacer con marionetas o lo voy a hacer con títeres. Y está bien, hemos tenido personas que lo han hecho con títeres y es según su creatividad. Lo que nosotros necesitamos... Es algo que respalde o ilustre lo que usted va diciendo, porque esa sesión es abierta. Pueden entrar otros compañeros de otros niveles a escucharlos, a verlos. Entonces, como ellos no pueden, ¿no? necesitan algo. ¿Para qué? Para estar viendo. Y, y por ejemplo, si están hablando de un lobo feroz y una niñita, entonces sería interesante verlo con imágenes. Eh, para ilustrar lo que usted está diciendo. El cuento puede ser original, es decir, que usted se lo invente, o puede ser un cuento que ya existe y usted solo lo va a traducir. En esos diez minutos, yo sé que hablaré mucho, pero aquí todo escrito vale. Perdón. Eh, en esos diez minutos, usted tiene que dar su presentación personal. Eh, tiene que hacer la presentación de su cuento y en el último o en los últimos dos minutos usted va a hablar sobre su experiencia de, um, creando esta historia y sobre eh, la experiencia en el curso, porque ese día vamos a despedirnos, va a ser nuestra última clase. Entonces, eh, esa, esa experiencia la puede usted decir en inglés o en español. Pero todo lo demás sí tiene que ir en so the third and final exam uh, this is your presentation it's a 10 minute presentation and it's a story and now what and this one is going to be due uh, class number 12 this is the the last one so for uh, the the story um for the exam, the panelist is going to include Nansin Sixta and Tatsin Renato, Tamachtiani, and myself. All four of us, we're going to be uh, marking your presentation. Nansin Sixta and tatsin Renato, they're going to be focusing on your pronunciation. That's uh, that's what they're focusing on. Tamachtiani and I we're going to be focusing on the technical aspect of your presentation. So grammar, visuals, etc. So also in attendance, uh, because this is a very important and large. Presentation. In attendance are going to be students from levels one and two. Um, this is the reason why Tamachdiani recommends that you focus on visuals uh, on your presentation because those students haven't studied Nahuatl in its entirety, so there could be many sections that they may not understand. So the visual is an aid so that they can follow the story. They can have an idea of, of what you're saying. The story can be a fairy tale that you have translated or it can be an original original story. Um, lastly, um, um, before I forget, Nancy Sixta and Tatsin Renato will give you the marks right there live as well as Tamachtiani and I and you're going to add the the marks and you'll say, "Oh, you know, this this was uh, my mark." Also because this is the last class, uh, class number 12 is the last one and it is farewell. Um Tamachtiani will ask you to share your personal experience with now what program uh, there's more information on the slide but if if i have forgotten something oh also it doesn't have to be in powerpoint presentation some students have decided to bring um what, what do you call them uh, i forget what they're called puppets uh, sometimes they'll use other types of visuals like puppets uh, to tell the story so uh, it's not exclusive to uh, powerpoint Yep. Okay. si alguna pregunta are there any questions? Also, oh, casi se me olvida, um, with this presentation. You are expected to use verbs in all their tenses, past, present, and future. So you're discouraged from using gatka as a past tense. Uh, that is something that we used during level two because we didn't know how to conjugate verbs in, into the past tense. You're not going to be able to do that so much with this presentation. You are expected to use all tenses. Mm -hmm. Preguntas? <laughs> Any questions? Eso. Eso. Bien. probablemente ustedes sientan que es mucho trabajo pero realmente estamos hablando de que tienen tres meses para preparar eh, su exposición final si usted hace todo con tiempo no va a sentir nada pesado este nivel pero si usted deja todo para última hora o para unos días antes sí va a sentir mucha presión. Entonces, mi recomendación sería que comience a hacer las cosas con tiempo. Por ejemplo, ahorita, eh, pues para la exposición final tiene tres meses y para cada uno de los exámenes tiene uno o dos meses. Entonces, es necesario que te comience a trabajar con calma, con tiempo, para que no se le junte todo después. So this, this may feel like a lot, like, like a heavy load, but this is the reason why Tamashiani is assigning, assigning the tasks now, because for the final presentation, starting from today, you have three months to prepare the other exams, the Wikipedia, one of them, you have one month and the other one, you have two months, right? So of course, you know, um, if you start now, I think you can pace yourself, right? It, you, you, it won't feel mm. as heavy. So, mm-hmm. Muy bien. Seguros que no tienen preguntas. Are there any sí. questions? Uh, I also went through this. Uh, yo también pasé por esto. Esto fue parte de mi examen final. This was part of my final exam. Uh, I, I went through this, so I'm happy to share any, any tips. Yo pasé ¿Sí? por esto, así que si tienen ayuda, uh, preguntas, eh, me avisan. Así que sí se puede sobrevivir. <laughs> sí. Yes, you, yo can no you, you can survive. You can survive. Yo, yo sí, yo re. I, I will be honest. I did cry on my final presentation. Se me salieron las lágrimas, but it was worth it. It was worth it. Okay, you, you, you can do it. con los tutoriales siempre siguen los viernes? ¿Me puede dar las horas? -hmm. Sí. Uh, hoy son jueves y viernes. Eh, no, todavía oh. no me puedo yo el horario, pero son jueves y viernes en los eh, se los voy a mandar, ahorita sí. le digo cuáles son los horarios, permítame. Ahora tenemos, tenemos asesoría as, los jueves a las cuatro y media y los viernes a las cinco. So, the tutoring sí. sessions are Thursday, that one is just in Spanish, it's at 4.30 p.m. Friday, it's at 5 p.m. and that's the bilingual one. So, you can use these uh -huh. tutoring sessions for vocabulary, uh, practice your accent, anything else. Las asesorías, buena práctica, o sea, para vocabulario, uh -huh. para la presentación. Uh -huh. hey, ¿cómo, ¿Cómo podemos, eh, cómo hacemos para que nos mande las, las, los enlaces? Va a poner los dos en el en el WhatsApp. Sí, siempre se mandan. Antes de la de cada clase se, se envían siempre al, al, al grupo. ¿Sí? Uh -huh. yeah. So the links to the tutoring uh -huh. sessions are always going to be sent on uh, through the WhatsApp group. Para los lo, los dos, aunque seamos el grupo bilingüe, siempre se va a mandar el español. Eh, se los puedo mandar, si, si ustedes me dejan dicho, yo se los mando, porque yo okay. siempre les mandaba solo el de inglés, pero si, lo nece si necesitan el de español, también yo se los mando. Ok, okay. so Tamashiani is going to send the, the links to both tutoring sessions, Spanish and bilingual, for anyone who needs it. Bueno, vamos a hablar de otra cosa que también tiene que ver con las evaluaciones que no están acá. Y serían de las tareas, ¿sí? eh, porque ustedes están acostumbrados a que cada semana preparaban una tarea y la entregaban. Este, este trimestre no hay tareas porque vamos a cambiar la modalidad y eh, a partir de la otra semana van a ir pasando cada uno de ustedes a, a realizar una actividad de entre cinco o diez minutos eh, para que sus compañeros participen. Usted solo va a tener una participación en este trimestre. ¿sí? Eh, digamos, y por, por decirles algo, Eli pasa la próxima semana. Eh, Eli va a ser la única vez que va a pasar en estos tres meses eh, del trimestre. ¿Y sobre qué va a tratar la actividad? Eh, la actividad va a ser... Eh, que usted traiga una especie de juego o actividad que haga hablar a sus compañeros. ¿sí? Eh, por ejemplo, que usted diga, um, bueno, en, en, mi, en mi presentación o en mi actividad, yo voy a traer adivinanzas y voy a hacerles adivinanzas de animales o adivinanzas de frutas, adivinanzas de la familia. Eh, o cualquier otra actividad, por ejemplo, usted dice, yo voy a cantar una canción en Nahuatl y voy a hacer preguntas de esa canción. O, por ejemplo, eh, puede decir, bueno, voy a traer un juego así en la pantalla, como un juego de memorias, y me van a ir pidiendo las cartas en Nahuatl, los compañeros. Por ejemplo, hemos tenido personas que han traído como una ruleta también y que ponen penitencias a sus... A sus compañeros como que, ah, canta una canción o diga el número en náhuatl, entonces, o cuente del 1 al 50 en Nahuatl. Eh, Otras así, eh, que cualquier juego, cualquier dinámica eh, que haga a sus compañeros hablar. Y como les digo, eh, todos vamos a pasar, entonces, para las próximas sesiones, si es necesario que nos conectemos eh, puntuales. porque solo vamos a tener máximo 10 minutos para realizar esas actividades. Va a tener ustedes 5 a 10 minutos eh, eh, todas las semanas, ¿verdad? hasta que pasen todos. So the next evaluation that is not included on this slide, uh, Tamashijani was saying, when you were in level 1 and 2, uh, you became accustomed to weekly homework assignments. For this semester, that is going to change. Instead of a homework, what Tamachiani is gonna do is is assign a presentation. So everyone is gonna get a mini presentation and they're gonna start next week. So for example, if Ellie goes first, she's only presenting once throughout this semester. That's it. Next person, next week, Carlos, next week, Christian, and so forth, right? What is this mini presentation about? So it could be a game. It, it could be an activity that will make your peers talk because Tamachdiani wants everyone to get talking so for example some students in the past uh, they brought board games that had penalties you know so for example if you get this result you have to sing a song and now what if you get this you have to say this and now what um, other ones were uh, guessing games so this, the presenter would ask questions and it, it's like um, a game of charades i think that's what they call it in the us right so the presenter is uh, giving you clues and hints and you have to guess what it is that they're talking about um, you know, just just an idea. So uh, this presentation can be from five to ten minutes long, and you're only going to do this once. Okay. So instead of the homework, that's what you're going to do only once. Uh, I think I got everything. Uh -huh. yeah. Bueno, vamos a hacer entonces el listado en el orden en el que vamos a ir participando. El siguiente miércoles es miércoles 18 de septiembre. A quién le gustaría iniciar con Eh, con las actividades de inicio. Okay, who wants to ¿Sí? who wants to bite the bullet? <laughs> who wants to go first? Uh, September th is going to be the first one. Who wants to get it out of the way? Who, Marciani, ¿Usted nos puede ayudar a revisarlo yeah. antes o, o Valeri? Uh, sí, podrían, por, sí, sí podríamos, sí, porque... podrían preguntarnos, sí, sí. Uh -huh. sí Muy so be, before, before your presentation, you, you're welcome to ask Damach, Danny, and myself any questions, and or during the tutoring sessions as well. You, you have options. I can start. Bien. Okay. Very well. What's your name? Elizabeth. Name <laughs> and Elizabeth uh -huh. Hernández. Hernández. Muy bien, entonces queda para el 18 de septiembre, para el 25. ¿Quién quiere el 25? September 25th. ¿Quién quiere? Ah, aquí yo. Christian. Uh -huh. yeah. eh, Christian. Eh, su apellido. Oh, your... Man, I'll, 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 I'll type it. It's hard. Mar lo lo va a escribir en el chat. Sí, ya, ya, ya se lo copié aquí al. Sí, porque oh, es difícil. Okay. Muy mm -hmm. bien. Uh -huh. eh, vamos con eh, para el 2 de octubre, creo que Carlos, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Escribió ahí Carlos Guadrón el 2 de octubre. Para el 9, 9 October de octubre. 9? O ya pasamos todos. Nico, ah, no, Nico, Nico, Nico sería. Uh -huh. Nico, su apellido. Nico, your last name. Ahí está el chat. Muy bien. Y fíjense que hasta ahorita me estoy fijando que hay muchos compañeros que no se han pasado al nuevo grupo. Entonces, mm. acabo de mandar un mensaje en lo que Valeria estaba escribiendo. Porque uh -huh. eh, no se cambiaron de grupo, entonces probablemente estaban esperando el enlace en el otro grupo oh. y por eso no, no están acá. Eh, okay. Pero hacen falta más, verdad? Según entiendo, son siete los que tendrían que estar acá. Mm. Sí. So, so some students are missing. Uh, They're in the previous WhatsApp group. They 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 didn't move uh -huh. to the new one, uh, mm. so we're missing some students. I think we have a total of seven students for this uh, semester. Eh, Tamasha, tengo una pregunta que que liga, que liga, no es de la actividad, pero es de clase. El 2 de octubre yo aquí en vacación, entonces yo no voy a poder unirme. ¿Qué otro horario ya tiene en la semana el nivel 3, ya sea inglés o español? No hay problema. No, el nivel 3 en la noche, solo lunes, lunes a las 6 y de ahí martes en la tarde, martes de 2 a 4 es. Ah, el lunes me queda bien sí Sí, está bien. No, bueno, entonces, ¿sí? ¿alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Bueno, yo sé que sienten que va a ser muy pesado, pero ya van a ver que no, no lo va a ser. No uh -huh. lo va a hacer si ustedes se organizan con tiempo. ¿sí? Again, if you organize your schedule, it's not going to feel as heavy. And I went through this. Yo pasé por esto. Uh -huh. Sí, es muy pesado, pero no. Uh -huh. Bueno, vamos a comenzar con el tema de esta semana y, pues, necesitamos que aquí copien algunos verbos. Eh, pueden ocupar verbos que incluso no estén acá. Eh, transitivo, intransitivo, de cuarta, copia varios. So here, here are some verbs for today, for today's topic. So if you can jot down a few that you want to use. You can also use verbs that are not on this list, uh, transitive, intransitive, as well as verbs in the fourth category. in en este, en este trimestre los exigimos más en lo que están copiando. Porque es nuestro último trimestre. entonces este trimestre, pues se acabó el curso y, y ya, ya no nos vamos a ver, a menos que ustedes quieran seguir entrando o quieran entrar de, de oyentes en, 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 para repetir algún nivel. Entonces, en este nivel sí o sí les tenemos que hacer hablar, escribir y pensar en Nahuatl. Entonces, por eso es que se les exige más. So while you jot down these uh, verbs, Damatjani wants to say yes, it is a very intense semester. But the reason why that is, the reason why Tamachiani has that expectation of all of us is because it is the last semester, and he wants you to get talking and thinking in Nahuatl. And it's the last one, mm -hmm. so um, you know we won't see each other again. However, you are welcome to join uh, us again if there's a level that you want to repeat and join us in other activities. So today's topic is the negative subjunctive. Eh, esa es una continuación. Eh, esto, usted se recuerda que ya vimos el, el, el subjuntivo positivo, que prácticamente es el ma, ¿sí? Ma. Eh, pero ahora lo vamos a ver, eh, porque el positivo, digamos que ya lo vimos y ya lo dominamos, porque lo, vi, lo estudiamos en el nivel 2, pero ahora nos vamos a pasar al subjuntivo en negativo. Entonces, vamos a repasar. Eh, estos ejemplos los copió en el, en el subjuntivo positivo, entonces por eso no los dejé, porque ya los copió en, en, en la clase del, del subjuntivo. Entonces ahora vamos a platicar sobre las reglas del subjuntivo en negativo. So, the negative subjunctive is a continuation of the previous class that we had on uh, the previous semester. We finished that class, we finished that semester with the subjunctive, but we were only talking about the positive subjunctive. Today, we're talking about the negative subjunctive, and we're going to look at the rules how you construct the negative subjunctive. Yeah. Y vamos con la y eh, recordarles que si es un verbo de cuarta con el que se trabaja va a perder su última vocal if the verb is from the fourth category it will lose its final vowel sí. la siguiente regla sería que vamos a acompañar el subjuntivo es decir el ma de los imperativos para baja ejemete y anmijemet es decir, que Taha, Tejemet y Anmehemet siempre tienen que ir en imperativo. Accompany the ma with the three imperatives in Taha, Tejemet, and Anmehemet. This means that Taha, Tejemet, and Anmehemet will always be conjugated in the imperatives. Bien, ahora, las, como ya tenemos Taha, Tejemet y Anmehemet, nos sobran tres personas. De esas tres personas tenemos a Naja y a Yaja. Naja y Yaja lo tenemos que conjugar como normalmente lo hacemos en presente simple. ¿Sí? Es, no le va a hacer ningún cambio. Así como usted lo conjuga en presente simple, así va a escribir Naja y Yaja. With the other persons in singular, Naha and Yaja, we will conjugate the verbs in the present tense. La siguiente regla, pues, sería, o la siguiente persona, más bien, sería Yehemet. Y con Yehemet, lo que vamos a hacer es que lo vamos a conjugar igual que con Yaja, pero le vamos a agregar Dan al final. Entonces lo conjuga usted como que si fuera yaja, pero le agrega gan al final. With the other person in plural, yehemet, we will conjugate the verb uh, like in yaha, so the present tense, but we will add gan as a suffix. Mm -hmm. Y um, en este caso, eh, para la negación del subjuntivo, vamos a agregar la palabra no. en entonces nos quedaría te ma, te, ma. In, the negative in the negative subjunctive place the no which could be te or tesu, before ma so it's going to be tem, ma for example y también recordarles de la pronunciación que la pronunciación debe ser corta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe el ma y ma es la negación, ¿verdad? pero ahora estamos estudiando el ma ma es corto. The pronunciation is short to avoid confusing it. Oh. <laughs> The pronunciation is short to avoid confusing it with ma. Mm y recordemos también que el, los subjuntivos van acompañados del verbo querer generalmente a reminder that generally uh, the subjunctive is accompanied by the verb negi to want to love sorry it's just to want bueno. in this version <laughs> uh -huh. bueno vamos a seguir bueno enemiga o oh, no sé si todavía siguen copiando enemiga Nemiga. No, Nemiga. No, no, bueno, vamos a comenzar con los verbos transitivos en presente simple. We're eh, begin with... Para, Bye, el... perdón. no, diga, diga. No es que eh, pensé que ya había terminado. Perdón. We're going to begin with transitive verbs in the simple present. Bien. Ahora, para el presente simple, vamos a verificar que todas las reglas se estén cumpliendo. Las reglas nos decían, taja tiene que ir en imperativo, Tejemet tiene que ir en imperativo, anmejemé tiene que ir en imperativo. Sí, están los tres imperativos que de hecho también se les ha puesto de color verde. Los las palabras que están escritas de color verde son imperativos. So if we look at the conjugation in the negative subjunctive of the verb maga, You're going to see uh, Taha, Tehemet, and Mehemet. They are indeed in the imperative form. Tamashiani says the text in green, it's it, it's showing that it is in the imperative form. Muy bien. Luego la regla también decía que Naja y Yaja se van a conjugar como normalmente se conjugan los verbos en presente simple. Y... Vemos que es verdad porque dice Nikmaga, Gimaga, es decir, que está conjugado en presente simple. Y aquí está escrito en color negro. So the rule said that Naha and Yaha are conjugated in the simple present. So if we look at it, it is correct. Tamachiani says uh, the letters in black, that is simple present. Luego nos dice que yehemet lo vamos a conjugar como en yaha y mire cómo se conjuga yaha decía gimaga pero le tenemos que agregar gan al final y es lo que hemos hecho. So the rule says, Yehemet is going to be conjugated the same as Yaha, and we're going to add the suffix GAN at the end. So if you see it, uh, GIMAGA would be the simple present, and the orange text is the suffix GAN. Muy bien. Entonces, ah, y también decía la regla que la negación se coloca antes del MA. Y si usted se fija, Casi en todas las personas dice Tema, Ema, Tema, Ema, Ema. Solamente en dos personas no es así. Solamente en Taja y en An que ahorita vamos a ver por qué. So the rule said that. The word no in Nahuatl has to go before the word ma. So you see it, the ma, you see it in Naha, you see it in Yaha, uh, you see it in Tehemet, and you see it in Yehemet. Um, however, you do not see it with An-Mehemet and Taha. And Tamachtyani is going to explain why. And ahora, ¿por qué está diferente eh, y an -mehemet? Pero, um, En Nahuatl, la negación te prácticamente es enemigo de los imperativos. Los imperativos no se llevan con la palabra te o tesu. Tanto es así que los imperativos crearon su propia manera de hacer la negación. Por ejemplo, decimos ma, maga, magaya. No sé si se recuerdan de eso. Pero jamás van a ocupar un T. Es decir, que no se llevan, no se juntan como el agua y el aceite. Por lo tanto, sería extraño que en una oración estén juntos y no pueden trabajar juntos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando el imperativo o la palabra empiece con sí, Vamos a colocar la negación lo más lejos posible del imperativo. Y eso es al inicio de la oración. ¿Sí? Si usted se fija, solo en estos dos casos, la negación se colocó al inicio. ¿Por qué? Porque queremos alejarlo lo más posible del sí, del imperativo, porque no pueden estar juntos. So Tamachiani says in nahuat, Taha in Anmehemet the negation is different. So um, tema, the the word te no, it's a sworn enemy of the imperative. They don't like each other. It's like oil and water. They do not go together. Mm. So they had to create their own way, <laughs> a different way to create the negative subjunctive. So Tamachiani says you have to use tesu. Far away as possible from the imperative. So when you see the structure of the sentence, so for example, uh, taha right tesu niknegi tesu begins the sentence, and then the imperative is is uh like towards the end of the sentence. Never put them together. They, they don't like each other. So this would be for taha and mm -hmm. anmehemet. Mm -hmm. Muy bien. Bueno. Ahora eh, vamos a ir haciendo. Eh, yo leo en náhuatl y ustedes me van a ayudar a hacer las traducciones, por favor. So Tamachiani is going to read it in Nahuatl and you are going to translate it for him. Nunan Ma nikmaga. ¿Cómo lo traduciríamos? Shikatagan, traduzcan. Translate. My mother would like me to give it. Mi madre quiere que lo de. Que no, que no. Mi mamá quiere que no le de. My mother uh, doesn't doesn't want me. Yeah. Oh, okay. Sorry, did mm -hmm. I miss that? But I don't know. no, 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 no. Dijo la, no, yeah, no, no. Sí, no. mi mamá quiere que no le dé. Uh -huh. Ajá. Okay. Y en la segunda sería esu es niknegi mashik maga y recuérdense de la pronunciación, verdad? Mashik maga, porque si yo hago una pausa acá es negación ma shik maga. negación, pero es mashik maga. And a reminder that the pronunciation for ma is short, short. Magic maga, te hunik negi magic maga. Y patagan. Yo no quiero que tú lo des. Le des a alguien, des. Ajá, mm -hmm. a él o a ella algo. Mm -hmm. Naja Nahanik te tem magim. Nahanik te tem maga. I don't want him to give it. Yo no quiero que I don't want him. No quiero que él se lo dé a él o a ella algo se mm -hmm. him mm -hmm. to her ya nahanig negin tematik magagang I don't want us to give it. no que yo no quiero que nosotros se lo demos a él o a ella mm -hmm. que nosotros le demos algo a él o a ella ah, muy bien es con negin mas chic magagang mas chic magagan. I don't want you guys to give it to him Yo no quiero yo no quiero que ustedes es. se lo den a él o a ella. A él o a ella. Muy bien. Ajá. No quiero que ellos le den a él. Muy bien. Sí. Vamos a comenzar. Eh, y vamos a hacer eh, Carlos, por favor, elija un verbo transitivo y hace las conjugaciones y Christian le va a traducir, por favor. So Carlos is going to conjugate a transitive verb and Christian, you're going to translate. Yeah. Ok. okay, um, Así, ah, yeah. ah, sí. Ajá. Encontrar. Sí, recuerden que Axi, ah, sí, de hecho, fíjense que Axi ah, sí, tiene tres significados. En el diccionario solo pusimos dos, se los digo porque fue un error que se me escapó a mí. Axi, ah, sí, eh, transitivo es encontrar, el verbo encontrar, Axi ah, sí, intransitivo es llegar, pero existe otra variante transitiva que es alcanzar alcanzar o ajustar algo, como por ejemplo el dinero. Y usted dice, ah, ahorré, ahora sí me alcanza. O dice usted, todavía no me alcanza para comprar eso. Entonces, eh, así podemos decir que significa encontrar, pero también alcanzar o ajustar eh, cuando es transitivo. Cuando es intransitivo, eh, pues significa solamente Llegar, algún lugar. So Tamachiani says the verb así has three meanings. However, the dictionary only has two meanings, and it was just a, a human error—a human error—to uh, to not include the third one. So when it's in its transitive form, así, it means to find. Hmm. Uh, how do you say alcanzar in English? Because um, I, I thought it was to reach. Um, so so let's say you're short of cash. Like you just need five more dollars and you just got paid today. And you're like, oh now I have enough. Now I have enough. So uh that, that that's what alcanzar, ajustar. It's like now you have enough. Mm. Um if anyone can has a better translation, please let me know of alcanzar. Afford it. Then aff yeah, I guess you could say I can aff afford it, I adjust. But you know? so that's only if it's only referring to having enough money. Yeah, like you, now you have enough. So you're short of $5, but you got paid today. And you're like, mm. oh, now I have enough. Maybe there isn't a direct translation. No. Okay. Uh, but it means that you're short of something, but now you have enough and you can adjust it. If ASI is in its intransitive form, it means to arrive. So those are the three meanings. And La última mm. es la que no está en el diccionario. Las otras dos sí las pueden encontrar. Mm -hmm. So the third last one is the one that is not in the dictionary. Okay. Bueno, eh, Supongo yo que va a encontrar, va a ocupar encontrar, ¿verdad? La sí, primera. encontrar. Mm -hmm. Ok, so we're Muy using bien. the first meaning, to find. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. ok. Muy bien. Uh, ok, um, no estoy seguro cómo pronunciarlo, pero lo voy a intentar. Voy a ver. Nuna uh, Anguinegui Dema nik nik ah si or nigah si? Nigah si, nigah -si. Ni ah -si. Ni ah si, okay, nigah si. Mm -hmm. My mom would like me not to find it or find, that. find him, find him. Mi madre no quiere que lo encuentre a él. Sí. Muy hey, bien. Uhhuh, uh -huh. uh -huh. okay. uh Mm -hmm. I don't want, I would like you not to, or I don't want you to find him or her or it. No quiero que lo encuentres a él o ella. Sí, así es. Naha, negi temaki, yahsi. I don't want. Him to find him or her. no no quiero que él lo encuentre a él o ella sí muy bien uh -huh. Naha I don't want us to find him or her yo no quiero que nosotros lo encontremos a él o a ella mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. uh -huh. Desonik ma um desonik negi bashiga siga kashigan I don't want you guys to find him or her Yo no quiero que ustedes lo encuentren a él o a ella Sí sí Mhm Na nignegite magi achigan I don't want Them to find him or her. Yo no quiero que ellos lo encuentren a él o a ella. Muy bien, sí, uh -huh. bien. Y si se fijan acá, pues, eh, digamos que solo de que vayan practicando, porque han podido traducirlo y han podido eh, conjugarlo con mucha facilidad. Okay. You've been able to translate it and conjugate it really well. Bien. Uh -huh. Vamos a pasarnos ahora con los verbos siempre transitivos, pero ahora vamos con los imperativos. Y antes de pasarnos a los imperativos, quisiera preguntarles cuáles personas son las que se deben hacer en imperativo según las reglas que vimos al inicio. So we're moving into transitive verbs with imperatives. Can anyone remember, according to the rule, which are the three? Um, pronouns that have to be conjugated with imperatives. Taha Mehmet. Mhm. Mm y. Um. An Mehmet. An me Así es. Aja. Uh -huh. An Mehmet. Y Mehmet. Porque está demasiado Y cerca. están divididos. <laughs> sí. Y están divididos acá de. Estas personas, ¿sí? Las primeras cuatro personas son Taja, eres tú. Las otras cuatro personas son Anmehemet, son ustedes. Y las últimas tres, las últimas dos personas son Tehemet, ¿sí? Aquí están, son Taja, Anmehemet y Tehemet. Y recordemos por qué solamente a ellos se les puede hacer como imperativo. Solamente a ellos yo les puedo dar una orden directamente. Yo te digo a ti, estudia. Yo le digo a ustedes, estudien. Y yo puedo decir, y me voy a involucrar en la actividad, estudiemos. Entonces, yo no me puedo dar una orden a mí mismo, porque si me la doy a mí mismo, hablaría como con otra persona. Eso sí podría decir, Héctor, estudia. Sí, entonces, eh, cuando yo me digo así, estoy hablándole como que si fuera Aja, dejo de ser Naja nuevamente, y a Yaja o a Yehemet, él, a, a él o a ellos, yo no puedo darle una orden porque no están cerca de mí, yo no, no les puedo decir a, una, a alguien que está por allá, ¿verdad?, ¡Bañate! Si ¿Sí? <laughs> yo le doy una orden y le grito a esa persona que estaba lejos, esa persona al final se va a convertir en uh, en ventaja, porque le hablé directamente. Entonces, las otras personas no se pueden uh, hacer en imperativo, solamente estas tres. so let's look at the breakdown of this slide so they're all in imperatives and tamachiani says the first four sentences those are the imperatives of taha you the next four are an mehemet you guys and then the last two are thehemet which is we now tamachiani says we can only give orders to these three pronouns we cannot give an order to ourselves because even if you're talking to yourself you're not going to use naha Eventually, you're going to use taha, right? Uh, you cannot give an order to they because they're not close enough geographically. You cannot give an order to someone that is far away. Muy bien. Bueno, entonces tenemos acá eh, las conjugaciones. y voy a ir pronunciándolas también y ustedes me van ayudando con la traducción y recuerden que aquí no podemos hacer pausas. Todo sería mashi, 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 porque si usted llega a hacer una pausa, esto se convierte en una negación. Por ejemplo, si yo digo ma, kinchmaga es no me des. pero realmente lo que yo quería decir era ¿Qué me des? entonces eh, cambia mucho el significado y usted hace una mala pronunciación is going to pronounce all these sentences and you guys are going to translate them and again to be mindful of the pronunciation you'll notice that the match will not pass between the word ma and then the imperative because if we elongate the sound of the vowel the letter a then it's another negation right you're saying something else you change oh, the meaning of the sentence completely yeah bien ayudemos con la traducción dice es un ignegi más i don't want you to give me yo no that. quiero que oh sorry go ahead sorry yeah i mm -hmm. don't want you to give me yo no quiero que me des. yo no quiero que me des ajá uh -huh. muy bien Eh, test maga. I don't want you to give Maschik him. maga. Mhm. Mm no quiero que le des a él o ella. Yeah. Muy bien. Test uniknek. Sí. I don't want you to give me. No nosotros. us. Oh, us. I, don't want, I don't want you to give us. Yo no quiero que nos mm -hmm. des. Mm hmm Sí. nignegi maga. maga. I don't want you to give them. Yo no quiero darles. Uh, did you say them? A ellos? Ye yeah. Que les des a ellos. Yo no quiero que tú les des a ellos. Dice. I don't want you to give to them. A no. ellos. A ellos, ajá. Okay. Sí. Ahora iríamos con Anmehemet, que son ustedes. Varios, en plural. Magagan. Yo no quiero que ustedes me den. Sí. Uh -huh. Ajá. Yeah. No quiero que ustedes le den a él o ella. Sí. Perdón. <laughs> Yo no uh -huh. quiero que ustedes no tengan a nosotros. Muy bien. I don't want you guys. Y... To give to us. Es un magagan. I don't want you guys to give them. Yo no quiero que ustedes le den a ellos. A ellos, y ahora aquí nos incluimos todos nosotros. Naha nignegi tema tigmagagan. I don't. Yeah. go ahead, Christian. I don't want us to give them him. Yo no quiero que nosotros le demos a él a ella. Sí, muy bien. Y te su nignegi mat pigin magagan. Yo no quiero que nosotros le demos a ellos. Ajá. Uh -huh. Muy bien. I don't, I don't want us to give to them. Mm -hmm. Vamos a hacer estas cinco conjugaciones y estas otras cinco conjugaciones. Va a ser las conjugaciones el Eli y Nico nos va a ayudar a traducir. Sí. So, eh, Eli los dice en Nahuatl y ah, oh, pero Nico ya no está. Entonces uh, eh, 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 Carlos ayuda a traducir. So Eli is to conjugate and Carlos is to translate. Ah, los primeros verbo. cinco, sí, con otro verbo. Eh, los primeros cinco los traduce Eli, perdón, los dice Eli en náhuatl y Carlos le traduce. Los otros cinco, Carlos los hace en náhuatl y Eli le traduce. ¿Sí? Mitad y mitad. Verbo transitivo, recuerde. Lo escoge Eli, ¿verdad? O yo. Eh, sí, bueno, usted también va a elegir otro. okay si quiere, comience usted y en lo que él ya está buscando, y él le traduce los primeros. Son cinco y cinco al final, ¿sí? Quien quiera comenzar. Por ejemplo, puedo decir: ¿Cómo va? Desi, Tesu niknegi, Tesu niknegi ma, no, Tesu niknegi ma shine Temuga. Eh, Temúa es un verbo de cuarta y cuando son verbos de cuarta pierden su última vocal. Ajá, ¿Ajá entonces digo temu, sin la ga. Uh -huh. Ah, ok. Mm, sin la a del final. Sin la a del final y sin ese ga, la k y la a. No, es que el ga aquí era porque el verbo era maga. Ah, sí, sí, el sí. El verbo sí, era sí. maga. Cierto, cierto. Ajá. Sí. Eh, Tesunik Negi, ma shinech temu. Temu es buscar, temu es buscar, Carlos. Temu, buscar. Uh -huh. uh, yo no quiero que vos me busques. Tesunik Negi, ma shitemu shitemu Eh, yo no quiero que vos lo busques a él o ella. Él, él solo ¿nign -nign hay que tener cuidado con la pronunciación porque sí está haciendo la separación. Recuérdese okay. que es machi, machi. machi techtemu. temu ok. ¿Sí? okay. Um, yo no quiero que vos nos busques a nosotros. Tessunegi uh, machi No, techtemu. Yo no quiero... Temo. Yo no quiero que vos los busques a ellos. ¿Hm? ¿Uno más? ¿Está eh? eh, eh. Sí, a, sí, hasta el otro. Uno más. Tesunignegi eh, machinet temugan. Temugan. Um, yo no quiero que ustedes me busquen a mí. Muy bien, ahora cambiamos de verbo eh, y Carlos lo dice en náhuatl y él le traduce. okay El gawa. El gawa. El gawa. El gawa. Uh -huh. El uh -huh. ¿Qué es el gawa? So, eh, olvidar. El gawa. El gawa. olvidar. Okay. No, olvidar. Uh -huh. Ajá. El gawa con k. Ajá. El gawa, el okay El gawa. Uh -huh. okay. Um Tesunikneggi uh ma Tesunikneggi ma shi el eh, gawagan no, el gawk el gawk el kawagan Si el kawagan si el kawagan Si el kawagan yo no quiero que la olvides o lo olvides uh -huh. No, que ustedes, que ustedes lo olviden. Ah, que ustedes, que ustedes lo, la olviden o, o a él o a ella. Uh -huh. Sí. Okay. Sí. Yo no quiero que ustedes eh, nos olviden a nosotros. Uh -huh. Sí. Ah. Okay. Uh, eh, yo no quiero que ustedes los olviden a ellos. Sí, solo recordemos que después del gin iría una H eh, intercalada mm. en medio, ¿verdad? Sí, gin el kawagan. ¿Por la vocal? Sí, por la vocal del verbo el kawa. Uh -huh. Seguimos. Okay. naha nignegi de tema tiguelga wagan. yo no quiero que nosotros lo olvidemos a él o a ella. Sí. naha ma el el Mm, yo no quiero que nosotros los olvidemos a ellos. Sí, y recuerden también que ahí también lleva uh -huh. H, ¿verdad? Sí, ah, uh -huh. uh -huh. muy bien. Gracias. Muy bien. Vamos a pasarnos ahora. Eh, bien, aquí ya tenemos tres personas. Aja, Anhemeth y Tijemet Nos hace falta Naja. Nos hace falta yaja y nos hace falta Yehemet. Son las que vamos a hacer a continuación. Realmente, vamos a así. seguir conjugándolos y ahora son con acusativos, ¿verdad? We're missing vamos naja, a No, pero ¿No? <laughs> no, <laughs> uh, so we're missing naja, yaja Yehemet. So we're going to conjugate transitive verbs with accusatives. Vamos a comenzar con Naja porque nos hace falta Naja, Yaja y Ejemet. Vamos a comenzar con Naja. Vamos a with con Naja. Bien, uh, ahora acá eh, eh, vamos a ir directamente con las conjugaciones porque eh, para que ustedes mismos vayan interpretando qué es lo que significa, ¿verdad? Ahora, eh, Cristian iría haciendo eh, la lectura.

que no le dé de. no que no de le dé a ti Mets. A, a ti a ti que no te dé you don't want me to give you ajá uh -huh. uh -huh. uh -huh. vos no quieres que yo te dé ajá ajá sí ajá está tema negrito más nikmaga vos no quieres que yo le dé a ella o a él mhm you don't want me to give to her or him

Mm -hmm. You don't want me to give to them Muy bien Muy bien muy bien. Um... bien ¿Habrá alguna pregunta con Naja? ¿Con las conjugaciones de Naja? Are there any questions with Naja? No uh, mhm mm Bueno Vamos a pasarnos entonces ahora con Yaja. Y si ustedes se preguntan dónde está Taja, Taja estaba con los imperativos. Recuérdense que ya los hicimos. Solo nos hace falta Naja, Yaja y Yehem. Nada más. Okay, so now we're moving to yaja. Eh, vamos a hacer estas conjugaciones. Ahora eh, le vamos a pedir a Eli que las lea y Carlos va a traducir. Okay, so Ellie's gonna read them, and is gonna translate. Cada tigney teman maga. Eh, tú no quieres darme a mí? No. Que ella, ella o él me. Aha. Uh -huh. Okay. Yeah. Okay. Tú no quieres que ella o él me dé, me dé a mí. Ajá. Uh -huh. eh, tú no quieres que él o ella te den a ti. Uh -huh. Tú no quieres que él o ella le dé a él o ella. Eh, Tú no quieres que sí. él o ella nos dé a nosotros. Tú no quieres que él o ella le den a ustedes. Sí. Tú no quieres que él o ella le den a ellos. Sí. Muy bien. Ahora viene algo bien interesante porque solo nos falta Yehemet. Y lo único que va a cambiar es que a Yehemet le tenemos que agregar Gang al final. ¿Sí? Eh, es exactamente igual. En lugar de que usted diga Nechmaga, va a decir Nechmaga, Gang. Maga Gang. Yi, Maga, Gang. Gan. Solo le tiene que agregar el Gang, nada más. Y vamos a ver si esto es cierto. Y ven que es lo mismo que les estaba diciendo. Ahora, probablemente usted diga, pero ¿por qué nos pasamos de Yahya a Yehemet? Y es porque Yehemet ya estaba con los imperativos y Anmehemet ya los habíamos hecho también con los imperativos. It's basically the same thing as the Yaha conjugation. The only thing you do is add the suffix gun. And so you notice the moment that Tamachiani moved to the next slide, it's exactly the same thing, just the gun at the end. And mm -hmm. if anyone is wondering how come we were not working on on Mehmed or the other pronouns, it's because we already did them uh, on the previous uh, I think it was uh, the imperatives. Bien, entonces ahora Carlos lee, por favor y Christian traduce. So Carlos is going to read it and Christian is going to translate. Yeah. Uh, you don't want you don't want them to give me. them to give you. You don't want them to give you. ¿tú no quieres que ellos te den? Okay. Tawatik nagi temagi magagan. Um, you don't want them to give him. Tú no quieres que ellos le den a él o a ella. Sorry, I'm done. Okay. Ah, tawatik nagi tematetch magagan. You don't want them to give us. Tú no quieres que ellos nos den. I don't want them to give you guys. I mean, you don't want them to give you guys. You don't want them to give them. You don't want them to give them. Eh, muy bien. I'm, I'm a question. Muy... tiene pregunta. Sí. Um, ¿Would this work for like uh if say to give someone a code like uh metz Que si esto, guguya, esto funciona, eh, que si esto funciona, por ejemplo, no quiero que le des la, la gripe. Uh, que si se puede usar es, es lo mismo Tamashiani, mismo el no. mismo formato. No, no se puede por qué. Eh, mm, vamos a ver. No, eh, no, bueno, para empezar, el verbo estar enfermo es, eh, es, eh, eh, es intransitivo. O sea, cada quien mm. eh, se, se enferma y la enfermedad no puede tras, traspasarse. Bueno, realmente podemos decir que que, eh, bueno, en español sí podemos decirle que Juan me pasó la enfermedad. Entonces Ajá. ahí lo que pudi pudiéramos ocupar es el verbo panultía, que es pasarle a alguien. Me pasó la enfermedad. Eh, neguguli sería ahí. Me Ajá. pasó la enfermedad. Pero eh, con el verbo panultía que es pasar algo a alguien es como cuando usted digamos alguien está al final de la mesa y pide la sal y usted le pasa a la sal a esa a esa persona entonces uh -huh. eh, eso es el verbo panmitía pero como tal el verbo guguya no se puede conjugar así so Tamachiani says we this wouldn't work with guguya because guguya is an intransitive verb and this right. formula only works with transitive verbs he said however you can say it a different way uh you can use the verb panultia which means to pass something to someone mm. so for example pass the salt right you're passing the salt to someone so what you would say is passing that disease oh. to someone else so that's where panultia would work with this formula okay thank you please oh le dice también por ejemplo mupampa nahaniguguya -hmm. Ni guía. Por tu culpa estoy enfermo. Uh, I'm, I'm, so, <laughs> sí, I'm sick because of you. Estamos culpando a la It, persona. Because of mm -hmm. your fault. Because of you. Yeah, because mm -hmm. of your fault. I'm sick. Because of you, mm -hmm. I am sick. Ah, oh, eso. Mm -hmm. Bien, y recordemos que cuando son verbos de cuarta categoría, no los vamos a ver, pero recuérdense que... Eh, pierde su última vocal, ¿verdad? Eli hizo la conjugación de temúa y veíamos que pierde su última vocal. Por ejemplo, aquí era paleguía y nos queda palegui. ¿sí? Cuando es un verbo de cuarta, recordemos que siempre pierde su última vocal, pero hay excepciones. ¿Cuáles son esos dos grupos de verbos que son las excepciones de los verbos de cuarta? Cuéntenme. So Tamashiani says we're not going to look at paliwia because Ellie already used a, a fourth category verb in one of her conjugations. So just remember that with fourth category verbs, you lose the last vowel. He says, what are the two exceptions with fourth category verbs? What are the two exceptions? The the small, small verbs. Sure. Mm -hmm. Los verbos cortos, los verbos pequeños. Yes. Mm -hmm. Y más? And what else? Irregulares. Irregulares. Eso, eso. Mm -hmm. um, no. Um. <laughs> <laughs> um. Se les olvidó. <laughs> todos los mm -hmm. verbos compuestos. Verbs mm -hmm. Todos los are verbos are compuestos. Um, mm -hmm. Like como por ejemplo, tajpia, amatachía, que son verbos que están hechos por dos palabras. Recordemos entonces que la excepción de los verbos de cuarta son verbos compuestos: amatachía, tajpia, que yo sepa solo esos dos son de cuarta, que sean compuestos, y los verbos cortitos como pía, púa, gua, sua. Son verbos cortos, So this rule doesn't apply to the short category fourth category verbs as well as the ones that are composed. It's two words put together to become a verb. Right. Bien, entonces vamos a pasarnos ahora con los verbos intransitivos. Eh, los verbos intransitivos son mucho más fáciles porque los conjugamos y no tienen acusativos, porque los acusativos solo se pueden usar con los verbos transitivos. So we're moving to intransitive verbs, which are way easier to conjugate because these ones do not have accusatives. Y solo hay una conjugación para cada persona. Una para naja, una para taja, una para teje, para Yaja, tejemed, anjemed y yehemed. No hay más. Solo hay seis conjugaciones que usted puede sacar por cada verbo transitivo. So it only has six conjugations. So each sentence belongs to each pronoun. That's it. ¿Mm? Bueno, y acá prácticamente volvemos a verificar lo mismo que decían las reglas para ver si se cumple o no. y vamos a darnos cuenta que sí se cumple. Él nos decía en las reglas, decía, Taja va en imperativo, dehemet va en imperativo, anmehmet va en imperativo." Sí se cumple. So, if we look at the rule, the rule said, Taja, dehemet and anmehmet have to be conjugated in imperative." And when we look at the formula, that is correct. Luego naha y yaha decía que se tenía que conjugar en presente simple, y así están conjugados. and we, the other rule was naha and yaha will be conjugated in the simple, uh, present simple, simple present, sorry, and that is correct. y también nos dice que yehemet ye vamos a ponerlo como en yaha, pero le vamos a agregar gan, es decir, que si sí se cumple. the rule said yehemet will be conjugated as yaha. Adding the gan suffix at the end. That is correct. Y la negación, que en este caso es T, va antes del ma. ¿Sí? Okay? A excepción de, de, de qué? De aquellos imperativos que empiezan con she. Si el imperativo empieza con she, escribimos lo más alejado posible del imperativo a la negación. Por eso es que taha y an mehemet tienen la negación hasta el principio y todas las demás la tienen eh, juntos el tema so the negation as you can see is tema right um, on the formula with the exception of taha and an mehemet because they don't get along so you have to write tesu at the beginning of the sentence And then the rest of the, uh, and then the subjunctive at the end, at the end of the sentence. Muy bien. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es que cada uno de ustedes va a hacer una conjugación con un verbo intransitivo. No importa si es de cuarta, si quiere para que practique, puede elegir un verbo intransitivo de cuarta y yo les voy a ir traduciendo. Entonces, escojan cada uno un verbo intransitivo y haga las conjugaciones. So each of you are going to do a conjugation with an intransitive verb. You can use one in the 4th category if you'd like and Tamachiani is going to be translating. Is intransitive. Apurarse es intransitivo, sí? We are right we now? Uh -huh. Yeah. Uh huh, uh -huh. Uh, no Mama, I gotta think about this. Nunan ginegi ni hisiwi. Uh huh. mama quiere que no me apure. My mom doesn't want me to rush or hurry. Hmm. Uh... Tama Christian ni ginegi. Tama Christian tagatu. Tamachtiani, eh, Ginegi, Tema. Que él se calle, ajá. Ah, que yo me calle. Ah, ni tagat, Ni tagat, Tamachtiani, Ginegi, Tema, ni Tagaktu. Ni muy bien. Pero es con todas las personas, no solo ah. la primera oración. okay so you have to contribute the whole thing mhm mm vamos, vamos. we we switch off Or i do the, all of them all of them yeah so you oh. each one yeah 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 mm -hmm. okay that's with, uh that's who that's unique uh hold on that's with, uh, Es un nicknagi más si siwi. Si siwi, recuerda que cuando hay dos i, nos queda solo una, verdad? Mi mamá quiere que no se apure, que no te apures tú. Perdón, no, no, no. Aquí sería, no quiero que te apures. I don't want you to hurry. And Tamachani says, when you see a double i, uh, make it a one. Ok. Naha nicknagi tema y tema yjisiwí, yo quiero que no se apure él o ella. I don't want ha, you to hurry he or him. Naha ni knegi tema yo quiero que no nos apuremos. I don't want us to hurry. Ah, te suenik ma jisiwigan. No quiero que se apuren ustedes. I don't want you guys to hurry. Mm -hmm. Yo quiero que no se apuren ellos. I don't want them to hurry. Muy bien. Yeah. ¿Quién más? Ok. Otra vez. Tagat tu callar. ¿verdad? El verbo tagat. Uh -huh. ¿Otra vez? El profesor quiere que no me calle. Bien, aquí solo le quiero decir algo. Ese verbo es especial. No sé si ustedes se recuerdan, pero cuando vimos los imperativos, yo les decía que los plurales de Tagactu no van a ser gan. No sé si usted se recuerda de eso. Ay, No, no me acuerdo. ¿Cuál va a ser? Tagactu. ¿Cuál va a ser? No. ¿Quién se recuerda? get es met. Es met. Si met. met. Va a ser met. Es un verbo raro. Sí, por eso es que los plurales van a ser met. Ok. Te su nignegi tu. Naja nignemi. No. naha nignegi te matagat tu. Yo quiero que no se ajá no ni no ni mhm yo quiero que no nos callemos. eh te ni ma shitagat tumet. mhm uh -huh. eh no nah ni tematagat tumet. ni sí y recordemos que ese verbo es la excepción no es que eso sea común. Eh, este verbo es raro. Eh, no es irregular porque no está considerado irregular, pero eh, por alguna razón los plurales se hacen con met. ¿Sí? Solo ese es, verbo. Es un verbo raro. Solo ese verbo, sí. Y los irregulares, ¿verdad? Sí. Los irregulares también llevan met. Sí, pero right. pero este no es irregular, pero llévame. como sumet, ¿cómo sumet? ¿No había algo que decía sumet? Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 sumet, sí, sí. Oh. Como so, uh -huh. so Tamachiani says this verb is not considered irregular. But for some reason, is conjugated that way, and it's the only one that will have met the no. other ones. They have gone We no. we don't know why this verb is so special. ¿Quién <laughs> sí. más? Um, ¿Qué puedo ir? Yes, uh -huh. sí, sí. A ver, eh, temani Mi mamá Uh, Tesunig negi mashipewa no quiero que comiences a uh, nahanig temapewa no quiero que comience él. negi tema yo quiero que no comencemos uh, Tesunig negi mashipewa Uh -huh. No quiero que comiencen. Y uh nada -huh. Yo quiero que no comiencen ellos. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos pregunta, a pasarnos. Sí, diga, diga, Una pregunta. Diga. O sea, porque dijimos que ese verbo era especial. Entonces sería como naha uh nick -huh. No quiero que te vayas es porque es irregular sí, no es es casi fíjese que no está, eh, no está en la categoría de verbos irregulares uh -huh. pero porque no cambia solo en los plurales es que, es que, que, que sufre este, ese cambio pero pero según sé, no, 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 es irregular. O sea, es como que casi iba a ser irregular, pero no logró ser irregular porque con las otras personas no cambia ni tagak tu, ti tagactu, tagactu. y solo en los plurales es donde en lugar de gang, lleva met. Es, mm. es algo raro. Sí, es una excepción el verbo. So, Tamasheni says about that verb, the special one. He says it, it almost became an irregular verb, but it didn't because it's conjugated in a regular way, except for some reason when it gets to the plural ones, it's only the plural ones that are conjugated differently, mm. but it's still considered a, a regular verb just with special requirements. I don't know, <laughs> so yeah. It's sí, raro. Bien, ahora vamos con los verbos irregulares, hablando de verbos raros, eh, okay. y recordemos que solo son dos, ir y venir. So we only have two irregular verbs, to go and to come. That's it. Yeah. Muy bien. Eh, necesito eh, que Eli lo lea y Cristian le va traduciendo, por favor. Yawi es el verbo ir. To go. Eli yeah. will. Yeah, okay. Nunang ginegi maniau. My wants. <laughs> Niyau. My mom wants. Niyau.

negi te matiawit. I don't want us to go. No quiero que nosotros nos vayamos. Eh, te su I don't want them, wait, I don't want you guys to go. No quiero que ustedes se vayan. Naha nignegi te mayawit. I don't want them to go. No quiero que ellos se vayan. Muy bien. Y recordemos que ¿por qué decimos que es irregular? Es irregular porque cada conjugación o cada persona cambia. Por ejemplo, el Naja en lugar de ser Niyawi se convirtió en Niyau, ¿verdad? O Taja en lugar de ser Shiyawi se convirtió en Shu. Entonces, eh, como son tan cambiantes de persona en persona, se les llama irregulares porque ellos no siguen una regla como todos los demás verbos. So these verbs are called irregular because they don't follow the recipe of the other verbs. They don't follow the same rules of conjugation. Each pronoun mm -hmm. is completely different. Y aquí la recomendación sería memorizárnoslos así como están porque no siguen una regla. So the recommendation is to memorize memorize them as they are. Nemiga mi amiga. Muy bien. Bueno, vamos ahora con Wits y le vamos a pedir a Cristian que lea y Carlos, por favor, traduce. Wits es okay. venir. Nunan, um, Nunan, My mother does not want me to come. Mi madre no quiere que venga. Mm. Eh? I don't want you to come. No quiero que tú vengas. I don't want uh her or him to come. No quiero que él venga. Eh? I don't don't want us to come. No quiero que nosotros vengamos. Sí. Asi nik I should be done. I don't want you all to come. No quiero que ustedes vengan. Mhm. Mm I don't want them to come. No quiero que ellos vengan. Sí. Okay. Muy bien. Gracias. Mm -hmm. Mm -hmm. Gracias. Thank you. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta porque con esto llegamos al final de la clase. So are there any questions because it's the end of the class. Yeah, um for the para el acento um so like say tassunik tassunik nagima shiwigigan naturally it comes out like I want to say gigan, but is it like that or is it shiwi? Mashiwigigan. Mashiwigigan. Mm. El acento sería en el gi, masi, gan, ah. gi, masi, gan. Ok. Mm -hmm. Sí. Bueno. And, and thank you, Christian. Entonces... Uh, perdón. Thank you, Christian, for the translation. You guys, for Anmeheme. It's much better. Muchas yeah. <laughs> <laughs> Bueno, entonces eh, les esperamos en la asesoría jueves o viernes y si no hasta la próxima semana. Tutoring set. Yeah. Y okay. algo que no les dije al principio, not, we'll me alegra... Algo que no les dije al principio, perdón, es que me alegra que estén acá. Eh, porque se recuerdan que ustedes empezaron muchos y cada grupo es así, empiezan muchos desde el nivel uno y luego en cada nivel se van quedando y de verdad quiero felicitarlos a ustedes porque ya están en el último nivel y uh -huh. pues estamos en lo último y, y, y hay que esforzarnos un poquito más para poder, eh, bueno, para poder... Que, que van a poder hablar muy bien el nahuatl. so tamachiani wanted to say this at the beginning of the class but uh, didn't get a chance to so he's doing it now he wants to congratulate you guys and he's happy to see you uh, during this third semester because as you know level one usually has a large number of students and as the semester progresses those numbers dwindle right mm. the, the, the number of students just diminishes uh, so you guys have made it to the last semester yes it's going to be intense but you guys are here and i didn't mean to scare you this is my personal note i didn't mean to scare <laughs> you um, it's just that i'm a very sentimental person so you're a person very sentimental and that's why i got really emotional during my presentation because it meant so much and uh, you guys are a talented group and you guys are going to blow it out of the water ustedes son un grupo muy talentoso y van a hacer un trabajo maravilloso primero dios You so <laughs> <a> <laughs> <Gracias>. <laughs> 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 Thank you. Thank you. Much. you, uh Are you yeah,